¡Ah! ¡Qué rollo, mi gente! Oigan, el día de hoy me levanté con la duda de cuánto costará y cuál será todo el menú del costo. Así que, pues vamos a ver en cuánto nos sale el chistecito y a ver si nos los podemos comer. Y el menú también. ¡Ah! Así que acompáñenme, pero antes vamos a hacer una vueltita. Vénganse, vámonos. Gracias. Buenas tardes. Ah, vamos a oír los monitores, güey. Pinche carrito tiembla mucho, ya sé, me voy aquí enfrente del cuento. Ya me mareé. Estoy haciendo el cuello, amigos. Lo sacamos con la de Messi. La de Messi sin intereses, diría Mr. Tibón, amigos. Por cierto, para la gente de YouTube, estamos haciendo en vivo en TikTok. Ahí está, miren. Ahorita les voy a dar un espacio para que saluden. No se ve ni verga, güey. Se ve oscuro, güey. ¿Cómo? Tiene la tapa aquí. Ah, ya, aquí sí se ve, güey. Pero hay dos, güey. ¿Cuál será la buena? Dije, ah, chingada, el licuado de cabeza, dije. Así hacen los tacos de cabeza. Licuado de cabeza, dije, qué pedo. Esta ya la cruzaste, digo, ya que tiene Tibón. Entonces, no voy a batallar tanto. ¿Qué, nos llevamos esta que está aquí? Ay, güey. Nah. Una cafetera, amigos. Ah, mira, una de estas. No hago ni postre, güey, pero ya quiero. Aquí está, miren, aquí está el que le dimos a Tibón. Para que lo puedan ver más a detalle, porque en el otro... Este es el que le dimos al enmascarado de plata. Mejor me callo. Tan bueno esto el pitache, güey. Pase con tarjeta. Amigos, bueno, ya compramos lo que veníamos a comprar. Ahora sí, vamos a lo que venimos. Así que, pues ahora tienen un servicio acá medio actualizado. Entonces vamos a ver qué pedo. No, nunca lo he comprado aquí, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Ah, esto sí jala, mira. Ahí está. Listo. Vamos a ver, ¿qué llevamos? Hot dog y refresco, una pieza. Un chicken bake. ¿Churro también? Pues sí, ¿no? Sí. Vamos a darle. ¿Sundae de chocolate o de vainilla? Chocolate, fresa o vainilla. No hay ice, no hay ice.
Para que vean que no es tan fácil. Ya la cagó este güey. Güey, hay 1800 personas viendo que la cagaste, güey. Saluditos. Qué bueno está esta madre, ¿eh? Si vienen a Costco, amigos, y no compran chicken bake, no vinieron a Costco. Y ahora sí vamos con lo clásico, lo que todo mundo consume y que yo no soy tan fan. Así soy, sí. Ay, ay, ay. Señora. Vamos con la de pepperoni primero. Comenten, amigos, ¿qué prefieren? ¿Si pepperoni o queso? Ahora vamos con la de queso. Este güey ya llegó el de azul, ya llegó el de amarillo, dicen. Algo bien. Y ahora sí, ya por último, un churrito. Yo siempre, amigos, cuando estaba chiquito, no compraba pizza, no compraba nada, compraba un churro, amigos. Yo también. Siempre que venía al Costco cuando estaba pequeño, listo. Fierro. Vean, la canela, amigos, el azúcar, azucarado. Azúcar amargo. Vamos a darle. Y vamos a hacer esto bien. En nuestra nieve que ya parece maiteada. ¿Son novios ustedes? Ay, sí, somos novios. Muchas gracias. No manchen, amigos. Sí quedé lleno, sí quedé lleno. Fíjense, a pesar de no ser tan extenso el menú, estuvo bueno el experimento. Probamos el chicken bake, probamos el hot dog, probamos también la pizza. El sundae y la nieve, pues nos faltaron dos bebidas que prácticamente un frappé y un smoothie, pero está bastante... ¡Ay, churrito! ¡Uy, el postre! ¡Uy, estuvo bueno, amigo! Estuvo rico. Lo que sí hay que tomar en cuenta, eso ya dependiendo de cada ciudad y de cada tienda Costco en diferentes ciudades. Aquí, como es la única sucursal en Hermosillo, se pone hasta el gorro, amigos, sobre todo a esta hora. Entonces nos tocó esperar 40 minutos o más, no me acuerdo la verdad, pero sí nos tocó esperar un buen tiempo. Entonces
hay que tomar eso en cuenta. Si lo quieres de rápido, pues ya así. Lo que sí estábamos viendo es que como que, por ejemplo, rebanadas de pastel, yo decía, por culpa de estos canijos que nomás están pidiendo pastel, pastel. No, que rebanadas, por ejemplo, de pizza, esas sí se las entregaban rápido. Entonces, pues ya dependiendo, ¿no? Pero en cuestión de sabor y precio, súper bien. Fueron, ¿qué? 300... Aquí se lo vamos. 350 y... Bueno, aquí va a estar apareciendo el precio. Bastante bien para todo lo que pedimos. Realmente no es un menú tan extenso, para ser sinceros, pero está bastante bien. Así que, pues experimenten y comenten qué cosa del menú de Costco les gusta más, o qué es su favorito, o qué, pues si han probado, y si no han probado, si les gustaría, qué se les antojó más, amigos, ¿va? Cuídense mucho y recuerden seguirme en todas las redes sociales como XLabelab, en todas y cada una de ellas. Yo me voy, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Adiós, vámonos.